Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otro. Esta frase del humorista español Pedro Ruiz nos prepara para sentarse, relajarse y disfrutar de una buena pieza audiovisual. Hola a todos, bienvenidos al laboratorio. Hoy estamos desde la Plaza de la Aduana, un lugar emblemático de la ciudad de Barranquilla. Y yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, de la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Durante la siguiente media hora les mostraremos algunos experimentos audiovisuales que semana a semana nos proponen nuevas ideas y formas de ver la realidad. El ciclismo es uno de los deportes más tradicionales del país. Lucho Herrera, Sergio Henao, Fabio Parra, entre otros, en pedaleos y caminos representan los esfuerzos y deseos del país en las carreras en el exterior. Hoy, en Lente Deportivo, la historia de un ciclista local que intenta sobresalir en este deporte. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Jaime José Miranda Vergara, estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria de la Costa. Tengo 17 años. Practico hace 2 años, 9 meses ciclismo. Más que una motivación es una pasión que nació un día cualquiera de clases donde estaba con mis amigos del salón y no teníamos nada que hacer un domingo. Entonces optamos por salir a manejar bicicleta. Juntamos las bicicletas, salimos a las 8 de la mañana y salimos hasta Puerto Colombia. Y ya desde ahí pasaron cerca de 2 meses hasta que una vez que me encontré con un ciclopaseo en la calle 46 con la calle 96 con 46. Y bueno, pregunté qué era y me dijeron que era la liga. Y bueno, me citaron los martes y jueves a las 4 de la tarde en la Liga de Ciclismo y bueno, desde ahí comencé. Mi papá siempre, desde muy pequeño también, optó por practicar ciclismo. En cambio, mi mamá es un poco temerosa por lo de las caídas y he tenido varias y me han dejado lesiones muy fuertes, pero bueno, el apoyo es incondicional, todo el mundo me apoya cuando gano competencias, me felicitan, me llaman mis tíos, mis abuelos. El ciclismo aquí en la costa no es como en el interior, que te apoya y que la gente lo ve más como que wow, es ciclismo, vamos a apoyarlo. Pero afortunadamente tenemos los padres de familia y la gente que ama y quiere el ciclismo en la costa, pues podemos salir adelante. Más que todo es por mi entrenador José Pepe Caballero, que con el sudor de su frente nos puede sacar adelante. Sin duda alguna, el momento más difícil fue cuando tuve una caída en una competencia a nivel distrital, que la bicicleta quedó vuelta nada, por decirlo de alguna manera, y tuve un golpe muy severo en la espalda que me bajó de la bicicleta durante casi 6 meses. Los momentos se superan siendo paciente y optimista, esperando que todo salga con el favor de Dios bien y bueno, haciendo terapias y ya en el momento menos indicado el deportólogo te dice que listo, estoy bien. Y comenzar de cero y listo, coger el nivel que uno tenía antes.
mezclar el ciclismo con la música es como que un poquito complejo. Pero sí, mi pasión por la música fue desde muy pequeño. También ayuda que fui un poco empírico aprendiendo a tocar en la parte que es de percusión. Yo en mis tiempos libres, cuando no tengo nada que hacer, pues estoy en mi casa, soy de los que colaboro mucho a mi mamá, a mi papá. Hago el aseo, organizo mi cuarto, limpio mi bicicleta, le hago mantenimiento. O sencillamente soy como un joven más de costeño que prende el computador, se conecta en Messenger, en Face y empieza a hablar y hace todo eso en la tarde. Sencillamente, yo en el ciclismo, Dios no lo quiera, tengo una caída y sea como que full fea y bueno, hasta ahí llegó mi digamos que carrera como ciclista ya, puesto que tengo un problema en los tendones o en los ligamentos y me impide montar o hacer actividad deportiva. Cambio que como un ingeniero industrial, no ya. Chicos que empiezan a hacer algún deporte, le digo que hagan dos cosas. Una, que le pongan disciplina, y la otra, que le pongan amor a las cosas que hacen. Porque el deporte es algo que uno tiene que tener mucha disciplina. Que si supongamos que es como el ciclismo, salir todos los días, pues salga, no hay problema. Y si lo va a hacer de mala gana, pues no lo haga, porque sencillamente no va a dar el esfuerzo, el rendimiento que es necesario. Haga las cosas con amor que yo sé que van a llegar muy lejos. Los cumpleaños siempre son fechas de felicidad y celebración. Yo cumplo el 20 de mayo y Colombia está cumpliendo 200 años de independencia y la Universidad del Norte, a través del Centro Cultural Cayena, le rinde un homenaje al país con este especial. El laboratorio estuvo ahí para captarlo. El centenario ha sido muy festejado y muy celebrado en esta ocasión, y la manera más hermosa de todas las celebraciones me ha parecido esta, donde muestran el arte de artistas barranquilleras. La exposición me ha parecido muy profesional, muy coherente. En cada obra de cada una de las artistas se ve una depuración, mucha limpieza. Colorido me ha parecido hermoso y hay obras muy lindas. Me fascina, por ejemplo, la del cóndor, está muy linda. La del fondo tiene mucha luz, mucho color, mucha fuerza. Naturales y los accesorios se unen en nuestra siguiente nota. La diseñadora barranquillera Dandy nos presenta su exposición Nómadas en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en la que nos muestra múltiples piezas artísticas hechas simplemente con lo que le da la naturaleza. Mi nombre es Dandy Maestre. Yo soy diseñadora gráfica. Estudié diseño gráfico en Bogotá, en Taller 5, y estudié fotografía también. Cuando, después de estudiar, vine a Barranquilla y trabajé un año en el Heraldo como fotógrafa mientras hacía mi tesis de grado, que fue sobre el carnaval. Y luego me fui a Nueva York a estudiar diseño gráfico y publicidad y fotografía. Estoy muy influenciada por lo que es Barranquilla y la costa y todo lo que esto implica y las culturas
indígenas y africanas y la música y el mar. Decidí que quería hacer algo en que pudiera seguir aplicando todo el diseño gráfico, en que pudiera seguir aplicando todo mi conocimiento de fotografía, mi conocimiento de publicidad y de comunicaciones, y que espero que fuera algo que pudiera hacer con mis manos y que pudiera hacer yo. Cuando yo empecé a hacer estos diseños, decidí que si iba a hacer algún diseño, tenía que ser algo que yo quisiera usar. Realmente diseño todo para mí. Si yo no lo uso, no lo vendo. Si yo no creo en él, no quiero que más nadie se lo vaya a poner. Los materiales naturales es algo que siempre me han gustado. Siempre he creído que uno tiene que creer en el mundo, en la tierra, debe respetar la naturaleza. Y usando estos materiales es una manera de tratar de mostrar un mensaje de respeto. Nómadas implica un diseño que no es específico de un solo sitio. Cuando empecé a diseñar la exposición acá en Barranquilla, decidí que me iba a basar en cosas que para mí eran nómadas, y mucho de eso eran los troncos de río que llegan al mar. Para mí esos son nómadas, son elementos que se mueven de un lado al otro, que tienen una belleza natural especial, que tienen textura, que tienen fuerza, y decidí que esa era la manera como quería exhibir mis piezas aquí en el Museo de Arte Moderno. Cada pieza es única, o sea, mucho tiene que ver con el diseño, con el diseño natural de cada material. A los jóvenes y a los viejos le daría el mismo consejo, porque lo que yo creo que falta en el mundo del diseño y del arte, creo que falta originalidad. Creo que falta creer en lo de uno, creer en uno mismo, creo que uno debe creer en una visión personal. Uno nunca, realmente creo que no debe seguir ningún tipo de reglas, creo que uno no debe seguir ningún tipo de ideas de fuera, creo que uno debe creer en lo que uno es, lo que uno tiene aquí, que es muy especial. Y creo que la gente que hace trabajos diferentes y únicos en el mundo es la gente que tiene una visión propia. Realmente yo siempre me he considerado diseñadora, pero creo que lo que yo hago es arte. Lo importante para mí es la energía que tiene cada pieza. Son irreverentes como yo. Me gusta lo nuevo, me gusta lo original. Uno no debe creerle a nadie, uno no debe nunca dejar que le pongan reglas. El cine y el audiovisual son la razón de ser del laboratorio. Y hoy les traemos una entrevista de Frank Prinzi, director de cine y televisión, quien visitó la ciudad de Barranquilla y la Universidad del Norte. Además, dictó una interesante charla de cine, televisión y cómo contar historias en formato audiovisual. Yo por lo menos me quedé con una de sus frases. El cielo es el límite. Si queremos contarlo, podemos contarlo. I think that in any of the crafts of filmmaking, one needs to be, number one, very likable. They need to be people who can get along with people. I think you need to smile a lot. People like to be around good people, and this goes for any job in any endeavor. Again, the same, study, watch many movies, get them in your blood, get them in your soul. Reading, studying art and graphics. Always you need to keep up with the new technologies because they are changing now that we're in video. Every day there's something new coming, so you don't get to sit back and just shoot the same camera all the time. You need to know all the technologies. Again, like every other job or endeavor, you want to discuss ideas with your peers, have mentors, learn from people's experience, practice, as they say. You can now practice
easier with video because it's cheaper. You don't need to have the highest technical cameras. You can shoot on a home camera. You can practice cutting, editing, storytelling. You can make little videos with a $200 camera if you have to. In the business, and a very important thing is to say yes a lot. Negativity doesn't work. It doesn't mean to be not true to yourself, but keep ideas open, keep your eyes open, and try to understand what your team around you is speaking about. It's because you're not making the movie for yourself. You're making it for a director and a story. It's very important to be persistent. It's a tough business. People drop out. People want to be stars, want to be in Hollywood or wherever. And you just got to keep your eye on the target and keep pushing. When things knock you down, you got to get up. I think that there's it's a new world, and I spoke to a fellow director that I worked with before, and he said, Frank, we're starting all over. It's like it used to be in the 80s. We're making our own movies with whatever we can put together. So there are big films being made, Hollywood, CGIs, all types of effects, and then there's also the smaller films that we can afford. The technology is getting cheaper and easier. And it's a great time to be making movies because anybody can make them now. If you can get the actors together, the equipment is cheap. You can band together and throw together cameras that can do the work. It's definitely a great time and a new time for filmmakers right now because of the availability and the cheaper expense of the equipment. Barranquilla is a magical land for me. It's full of every type of beauty, landscape, the food. My favorite Italian restaurant is here. Some of my favorite people are here. My wife's from here. The people are beautiful. The landscapes are beautiful. The architecture is beautiful. It's just, I think that most people know what I'm talking about. So I'm just a huge fan of it, and hopefully I can make movies here someday. La cotidianidad, las miradas y la creatividad seguirán siendo el camino permanente del laboratorio. Es todo por hoy, pero la próxima semana tendremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si tienen algún producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.